Umbral 140. Esto es Umbral 140. Es el 15 de marzo de 1994 y la espera ha terminado. Después de tantas declaraciones, sale el nuevo disco de Motley Crue titulado Motley Crue. Como fan de los mismos, compro el disco, me siento a escucharlo y por principio no entiendo qué pasó con el Motley Crue fiestero y de Vince Neil. Ahora aparece un vocalista con voz rasposa y con altos registros. Hoy, 15 de marzo de 1994, después de llegar de la preparatoria, escucho con mucho cuidado esta nueva tendencia e intento dominar mis prejuicios, pero por el momento, como en aquella época, atento, escucho Smoke the Sky. Después de una larga batalla de declaraciones entre Vince Neil y Motley Crue, la banda se dedica a buscar a su nuevo vocalista. Encuentra en las filas de una banda llamada Scream, una banda que prometía a John Corabi, un vocalista con altos registros
que tiene una gran calidad vocal y que incluso le costó mucho dinero a Motley Crue, puesto que la disquera que tenía Scream pidió una suma valiosa por este vocalista. Sin embargo, la banda acepta el precio, acepta lo convenido y con esto logra encontrar el nuevo sonido de Motley Crue con un vocalista completamente distinto a Vince Neil y con música completamente dura y muy fuerte. Esto es Happy. Four walls.
Motley Crue dio un cambio en su música como en su imagen. Dejaron atrás el glam ochentero para mostrar una imagen más real, más cruda, así como de las calles y de los barrios. Su video Hooligan's Holiday nos muestra este nuevo Motley Crue que había logrado el mejor disco de su historia, cosa que millares de fans no entendieron y provocarían conciertos semivacíos de esta excelente banda. Sin lugar a dudas, lo mejor de Motley Crue ha pasado al olvido junto con su ex vocalista John Corabi, que sin pena ni gloria terminó con la misma suerte que Ripper Owens, tocando covers en tabernitas.